muy paranormal. Numeral, Bevana es muy paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Tengo varias historias. Acá va una de esas. Yo era muy chico, lo cuenta siempre mi vieja. Cuando nació mi hermano, el del medio, él tenía problemas respiratorios. Llegó un momento en el que los médicos dijeron, no se puede hacer nada. Si en estos 3 días no evoluciona, tu bebé se muere. Mi mamá lloraba desconsolada en un banco afuera de la sala. Se le acerca una señora muy rara. Mi mamá estaba sola. La señora le dice, tu hijo está muy mal, ¿no? A lo que mi vieja responde que sí, contándole todos los detalles. La señora responde, retalo. Retalo al oído y decile que vos no lo trajiste al mundo para que se muera. Mi vieja quedó con mucha incógnita, pero lo hizo. A los 3 días, mi hermano se recuperó, pero a esa señora no la vio nadie más que mi mamá, porque afuera estaban mis 2 abuelas fumando cuando esa señora salió y nadie la vio. Esta historia es real. Hola, buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Fabiana, soy de la zona de Moreno. Por un lado quería agradecerte que, bueno, que estés de vuelta en el aire para poder escucharte porque el programa me encanta. Y quería, por favor, hacerle una consulta al padre Manuel. Emanuel, mira, te comento, fue una cosa increíble que... Es el día de hoy que no lo podemos entender. Te cuento más o menos así, en forma resumida. Habíamos ido con mi marido y mi hija a comprar, habíamos ido a comer a la casa de mi cuñada y nos fuimos a comprar a una heladería. Resulta que yo iba manejando, al lado mío estaba mi mamá sentada y al lado y atrás del asiento mi marido y mi hija. Yo miro por el espejo y veo que mi marido me mira asustado y la llama a mi hija. Entonces le dice, mira, hija, vení, dice, mira por el espejo. ¿Qué es lo que vos ves en el espejo? Y mi hija se puso a llorar y se desesperó asustada porque le dijo que veía exactamente lo que él veía. Que era como una especie de, ¿cómo explicarte por lo que ellos me dijeron? Como una especie de monstruo con la boca abierta y que como que tenía, ¿cómo te puedo explicar? Como hilos colgando en la parte de la boca, o sea, totalmente deformado el rostro. Y bueno, y fue increíble porque te digo, te juro que fue increíble porque los dos exactamente vieron lo mismo. Y mi marido en ese momento, viste, la llamó a ella, que se acercara de costado para ver el espejo, porque es como que él dijo, estoy loco, o no sé, o no, que, o veo algo que no puede ser, viste. Y bueno, entonces le pregunta a mi hija, ya te digo, ella vio exactamente lo mismo, totalmente deformado, era como un monstruo, como te puedes explicar, como unas, me dijeron ellos, como una especie de carabela, una cosa así, carabela, o sea, con la boca abierta y todos hilos colgando. Dice que era una cosa impresionante. Y bueno, por favor, quería preguntarle al padre Acuña, a ver qué es. En su momento, bueno, mi marido lo habló esto con unos compañeros del trabajo y le dijeron que eso es una, como un trabajo que me habían hecho a mí, ¿viste? Pero bueno, por favor, quería esto, si por favor vos le podés preguntar, a ver por qué es. Así que bueno, gracias Héctor, un beso grande para vos, para May, y para el padre, y bueno, felicitaciones por el programa, porque bueno, yo ya me suscribí, no me pierdo todas las noches paranormal. Así que abrazos, gracias. Gracias a vos por suscribirte también. El aplauso para todos los amigos y amigas que nos están ayudando a seguir al aire en nuestra casa, en Bevana Radio. Descargate la app desde tu App Store o tu Google Play. Bevana Radio es gratis. O en internet www.bevanaradio.com.
www.bebanaradio.com. Dos cosas extrañas ocurrieron en el programa de anoche. El primero tiene que ver con la charla que tuve con Piru. En el medio de la charla ya se escuchaban extrañas psicofonías. Yo se lo hice notar. Y la oyente también las escuchó. Hoy cortamos ese fragmento del aire y quiero regalarte la posibilidad de escucharlo otra vez y de decir qué escuchás vos, qué oís vos. A ver si entre todos podemos llegar a alguna conclusión. El Twitter abierto, numeral Bebana es muy paranormal. Numeral Bebana es muy paranormal. Presten atención. Pienso que hay alguien o... Pero no sé, por ahí es más mi cabeza, mi imaginación, pero bueno, me gustaría dormir sin luz. Claro, claro. ¿Se escucha algo de fondo? ¿Vos estás con alguien ahí? Estoy con mi perrita. Pero la tenés encima, upa. Está tranquila, está en la cama y estoy en la habitación porque de fondo se escucha la radio, entonces cerré la puerta. Yo escucho tu voz muy rara y como una respiración, sí, ¿eh? Sí, escucho también, ver, la estoy para. Escuchando. Voy a alargar. No, pará, de verdad. Pará. Sacamos la música. A ver qué. Sí, se escucha un. No sos vos, no es una broma. No. Lo que sí es que por ahí yo tuve una historia, te la cuento así cortita. Uh-huh. Yo tenía un lavadero. Perdóname. No puedo sí. Dejar de escuchar lo que. Se escucha alguien, a ver. Bueno, se escuchaba clarísimo anoche. En vivo, mientras esta mujer salía al aire, yo lo escuché y se lo hice notar, y ella también, y vos también, me imagino. Ahora que volvimos a oír el audio, se escuchaba clarito una especie de susurro o alguien hablando detrás, pero muy cerca del teléfono. La pregunta es si llegaste a entender algo de lo que decía esa voz. Numeral Bebana es muy paranormal, te leo ahí. Numeral Bebana es muy paranormal. Lo segundo extraño que ocurrió ayer en el aire tuvo que ver con María José Roballo y, por un lado, su relato. Mientras ella hablaba, algo ocurrió. Pero además, mientras ella hablaba, algo ocurrió en Ecuador, en Quito. Voy a saludar a Majo, que está en vivo. Hola, Majo, buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bueno, bonus track de jueves con vos, Majo, ¿eh? Sí, aquí me estoy colando, como decimos acá, a la transmisión del jueves para contarles algo que pasó. Voy a, antes de que vos cuentes lo que hoy me adelantaste en privado, que quiero que se lo cuentes a la gente, yo quiero poner al aire un pedazo de, un fragmento de la charla de ayer, que efectivamente hoy... Escuchándola con volumen alto y en parlantes, ayer en vivo yo no escuché nada extraño, o por lo menos no me di cuenta, porque mientras estamos haciendo el programa estoy atento a otras cosas también. Pero hoy que lo pude escuchar a la tarde cuando hablé con vos, efectivamente escuché algo, pero te voy a proponer algo, Majo. Poner al aire un fragmento de la charla que tuvimos anoche, son 19 segundos nada más. Y luego que vos cuentes la historia que me relataste hoy, que se la cuentes a la gente. Sí, sí. De acuerdo. Bien, son 19 segundos. Esto pasó ayer en Trasnoche Paranormal. Y dice que los ojos eran muy grandes y brillantes, que él podía ver como fuego en los ojos a pesar de que todo estaba oscuro. Y que era alguien muy, muy grande y que sobrepasaba los 2 metros, que estaba sentado en esa silla. Bueno, este es el fragmento que yo elegí en toda la charla que tuvimos anoche, en el que oí algo extraño. Por un lado, primero escuché cómo tu voz se deforma. Lo vas a escuchar ahora de nuevo desde el comienzo del audio. Y luego, yo escucho una especie de sonido gutural todo el tiempo mientras vos hablas en este momento. No sé si lo pudiste escuchar ahora, Majo. Sí, lo escuché y la verdad que te mandé ese audio en privado porque la gente después me escribió y me dicen de vuelta se escuchaba algo de fondo. Uh-huh. Y yo dije, bueno, qué raro, pero después de lo que les voy a contar, que me contó mi papá, dije, no, algo está pasando. Voy a poner de nuevo el audio. Presten atención a tu voz, a la voz de Majo al principio de este fragmento y luego a un sonido que se escucha de fondo todo el tiempo. Sacamos la cortina. Estoy solo yo al aire y Majo, pero escuchen el audio. Y dice que los ojos eran muy grandes y brillantes, que él podía ver como fuego
en los ojos a pesar de que todo estaba oscuro, y que era alguien muy, muy grande y que sobrepasaba los 2 metros, que estaba sentado en esa silla. Bueno, lo pongo una vez más, Majo. Escuchen la voz de Majo al principio y luego hay como alguien... Se escucha un sonido así todo el tiempo en la conversación, pero al principio la voz de Majo cambia. Escuchen. Dice que los ojos eran muy... Ay, ¿escuchan eso? Dice que los ojos eran... ¿Lo escuchás, Majo? Sí, lo escucho. Tu voz se distorsiona raro. Dice que los ojos eran muy grandes y brillantes, que él podía ver como fuego. Y ahí se escucha algo de fondo. A pesar de que todo estaba oscuro. Ahí se escucha. Y que era alguien muy, muy grande y que sobrepasaba los 2 metros. Que estaba sentado en esa silla. Bueno, 11 de la noche, 22 minutos. Ahora sí estamos totalmente en vivo. Majo, contame la historia y contale a la gente lo que me relataste hoy, que a mí me puso la piel de gallina. Sí, de hecho, para contarles que estoy aquí justo con mi papá y mi mamá, que les había compartido esto, para que sepan un poco, mi papá no vive en la misma ciudad, él vive en una ciudad costera, bastante lejos de aquí. Nosotros aquí medimos por horas, en realidad, los viajes más que kilómetros, así que les puedo decir que está a 10 horas de Quito, no te sabría decir cuántos kilómetros. Bien. Pero bueno, justo él regresó ayer, vino ayer, estaba aquí conmigo, y hoy de mañana me cuenta... que mientras estábamos aquí en la casa, yo tengo un patio interno en el que se ve de la cocina, y que él entró un momento a la cocina y cuando regresó a ver, cuando vio hacia el patio, le vio a mi abuela. Y les cuento que mi abuela está muerta hace más o menos unos 18 años, ¿no? Perdón, y tu papá dice... sale, perdón, para ir cronológicamente, tu papá sale al patio, esto fue anoche mientras vos estabas hablando conmigo al aire. No, mi papá no salió al patio, mi papá pasó por la cocina y de la cocina se ve el patio porque está la puerta abierta, es ahora un patio entiendo, interno. Ahora entiendo. Y tu padre, desde la cocina de tu casa, esto es ocurre mientras vos estabas saliendo al aire, quiero saber eso. Sí, más o menos a la misma hora. Sí, en el tiempo que yo estaba, porque yo estaba en el otro lado conversando para que no se oiga ruido. Bien. Entonces, lo que él me dice de mañana, que a mí me sorprende, es que él mira y ve que hay una figura, hay alguien en el patio, y de pronto, de la nada, se le viene la imagen de su madre a la cabeza. O sea, es como que vio y dijo, ay, ¿qué hace mi mamá aquí? O sea, no sé si me entiendes. O sea, no es algo que tú tienes en tu cabeza y peor después de tantos años. Claro. Es algo que entonces, uno no espera, ¿no? Digo, a cualquier persona que le haya pasado, exacto, que se encuentra con un ser querido fallecido, obviamente es algo que no esperas y que te sorprende y que no sabes cómo vas a reaccionar. Y aparte, nunca antes le ha pasado. O sea, no es que le pasó, pero nunca no le pasó antes, mejor dicho. Perdón que me puse nerviosa. Y después me dice que durante la noche, cuando estaba durmiendo en un cuarto que bueno yo le tengo ahí al cuando viene, me dice que sintió toda la noche que no estaba durmiendo solo, o sea que él pensaba que era su madre que le estaba acompañando. Y eso nunca ha pasado, o sea él siempre viene a mi casa, siempre se queda aquí, y me sorprendió cuando hoy al mediodía me contó eso, y por eso fue que enseguida te relaté la historia. Así que te decía que a lo mejor esos sonidos vinieron porque no sé si mi abuela pasó por aquí, o la verdad que te puedo decir. Y cuando hoy, digamos, ¿cómo te das cuenta vos que se habían escuchado esos sonidos? Porque vos tampoco ayer los escuchaste. No, yo los sonidos porque la gente me escribe siempre cuando termino la historia y me dicen... Siempre ponen, estoy loca o otra vez escuché sonidos, ponen, yo escuché gruñidos, y empiezan como todos a decir lo mismo y me pareció raro, y juntado con lo que mi papá me dijo, entonces ya me pareció más raro, porque como les repito, eso nunca había pasado, a mi papá nunca le ha pasado, y sobre todo sentir tan claro que era mi abuela, y él no es una persona creyente en todo esto, les anticipo, o sea, es una persona más bien escéptica. Bueno, yo te agradezco que hayas contado algo tan íntimo y obviamente sí se escucha algo. Ahora que vos, hoy cuando me lo hiciste notar, volví a la grabación, busqué el audio y encontré ese pedazo, ese fragmento que les compartí recién al aire, donde sí, tu voz se distorsiona y además se escucha un sonido muy extraño de fondo, que obviamente no te lo puedo explicar, pero sí se escucha algo, Majo.
Sí, se escucha claramente. Como te digo, estoy ahorita aquí con mis padres y mi mamá me acaba de decir que tiene miedo ahora. Se ha quedado con miedo la pobre porque escuchó lo de los ruidos y bueno, ya no sabía esta historia. Por eso le dije que se quedara también para que escuche lo que nos había pasado con mi papá. Pero bueno. Bueno, no hay que tener miedo. Yo te agradezco la confianza, como siempre. La pueden seguir a Majo en Twitter, @JosefaRoballo, @JosefaRoballo. La pueden seguir en Instagram, @DamaOscuridad, y en YouTube, DamaOscuridad. Vamos a volver el lunes, como siempre. Majo, ¿qué te parece? Sí, hasta el lunes, como siempre. Un abrazo a todos. Gracias por permitirme contar esta historia. Y bueno, ahí tenemos una historia más de vida sumada y 100% real. Y en primera persona, totalmente. Sí, por supuesto. Gracias, Majo. Un abrazo, que estén bien. Chao, un beso. María José Roballo, en vivo desde Ecuador. Son historias reales que a veces a nosotros mismos nos ocurren, ¿no? Uno no espera y de golpe termina siendo protagonista de un evento paranormal. Héctor, buenas noches. Me llamo Ezequiel. Tengo 32 años. Lo mío no sé si es algo paranormal, pero la verdad, nunca se lo conté a nadie. A mí, a los 9 años, año 1994, me ocurrió un accidente automovilístico. Este me quebró el lado derecho de la cabeza, en el cráneo. Me provocó una parálisis. Estuve un tiempo en coma. La cuestión es que yo me vi en la camilla mientras los médicos me operaban, como si hubiera una cámara filmándome, pero era yo que me veía, como un dron. No vi lo de la luz, pero sí me pasó que me llamaban con una tranquilidad que de verdad, Héctor, no la puedo describir. Simplemente eso, un gusto y gracias por este programa. Estamos en vivo en Bevana Radio. Estoy transmitiendo por mi cuenta de Facebook, www.facebook.com/hector.locutor. Ahí estoy en vivo. Saludo a los amigos de Facebook. Y los invito a todos a escucharnos por Bevana Radio. Bevana es nuestra casa, es nuestra radio nativa digital. Ahora tu celu es la radio. Ya no hay más dial. Te bajas la app desde tu App Store o desde tu Google Play a tu teléfono, Play, y nos escuchás todas las noches. Estamos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la noche en Bevana, con la trasnoche paranormal que ahora está todas las noches. Y si no, nos escuchás en internet, www.bevanaradio.com. Historias que llegan al WhatsApp 11-27-84-107-3, 11-27-84-107-3. Hola, yo tengo mis hermanas, prima, mi propia vieja. Ellos curan el ojeado o el mal de ojo con palabras. Tengo entendido que se enseña a curar eso el 24 de diciembre a la noche. Es un... todo lo que lo hacen en mi familia, a todos lo aprendieron en esa fecha, a las 12 de la noche. Creo que es la hora que se enseña a curar el ojeado. Estamos en vivo, 11-27-84-107-3. Y hoy hay Historia Central Retro. La de hoy se titula En Carne Viva. Y en un ratito, al final de este programa, cerramos con nuestra Historia Central Retro. Yo te propongo subir el volumen y vivir un adelanto de nuestra Historia Central. Esta es la historia real de En Carne Viva.